Buenos días. Buenos días. Aquí está todo lo que tienes hoy. Lo he escrito yo misma. Benditas manos. Gracias. Sinan, ¿has cambiado de perfume? ¿Cómo? No. Ah. Reconozco muy bien el olor y esta vez me parece diferente. Qué interesante. ¿Por qué interesante? He leído por ahí que la gente carismática, por lo visto, provoca que su perfume huela diferente. No lo sabía. Cuando lo leí no me lo creí, pero sí que será verdad, ¿no? Me he dado cuenta de que en la empresa no hay nadie como tú. Una persona muy trabajadora, que se preocupa por su trabajo y a la vez dirige la empresa de fábula. No me mires así, son hechos verídicos. Aunque entiendo que estés tan sorprendido, pero... Debru, no termino de entender qué quieres decir. Sinan, tengo ojos. Y he visto que Defne está intentando hundirte. No puedes permitir que nadie te eclipse. No dejes que nuble tu potencial. No lo haré, preciosa. No te preocupes. Lo sé. Tengo dicho que no te acerques a este edificio. Vete ahora mismo. No lo entiendes. Kenan no para de hacerme preguntas. Le estoy mintiendo a mi hermano. Ahmed, ¿cuántas veces hemos hablado de este tema? Lo hacemos por nuestro bien. Para que podamos ser felices juntos. Kenan está sospechando. Y pregunta mucho por ti. ¿Por mí? Yo sé que es difícil, de verdad. Pero tienes que resistir por los dos. Kenan no nos entenderá. Intenta separarlos. Es verdad. Por eso tienes que aguantar un poco más. Por mí. Por nosotros. Pronto seremos dichosos. Confía en mí. ¡Llámame ya! ¿Señor Burrell? ¿A qué estás jugando, Genjar? ¿Qué pasa, señor? ¡El USB está vacío! ¿Vacío?
Es el que estaba en la habitación de la señora Yanan. Se lo di nada más cogerlo. ¡No hay nada! ¡Nada! ¿Seguro que no se lo diste a Devne? Segurísimo. Yo mismo los cambié. ¿Y cómo ha pasado? Mira, como te hayas equivocado, será mi ruina, pero tú caerás conmigo. Se lo juro, señor. Entonces mi madre lo borró todo. Cosa que no me sorprende tanto. Aún así hay que asegurarse. Acompáñame. Quien juega con fuego acaba quemándose, Devne. No eches más leña. No me das miedo, Bural. Pues tienes un problema porque debería dártelo. ¿A qué viene esto? Has hablado mal de tu marido, el que te ha dado tu apellido. Tengo la conversación grabada. Escúchame bien, Devne. No te pases de la raya. No voy a parar, Bural, por mucho que te pese. ¿En serio? Pues mírame bien, porque como me toques las narices, el problema lo tendrás tú. Apártate mientras te quede decencia. ¿Te crees que me asustan tus amenazas vacías? Para ahora que estás a tiempo y no abarques más de lo que eres capaz. ¿Te queda claro? Porque si no, tu marido se enterará de todo lo que piensas de él. ¿Hemos venido? Así estamos los dos solos. Totalmente. Ven. A partir de hoy procuraré pasar más tiempo contigo a solas. No te preocupes. Y tu salud mejorará. Seguro que la enfermedad desaparece pronto. ¿Y si la semana que viene nos vamos los dos a Ildir? ¿Qué opinas? Echo de menos el pueblo. Y así podría enseñarte sitios que todavía no has visto. Te podré contar recuerdos de cuando era niño. Toda una aventura, ¿eh? ¿Ermac? ¿Te parece bien? ¿Ermac, te has dormido? Va, mírame. ¡Ermac! ¡Ermac, qué te pasa! ¡Ermac, me oyes, Ermac! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Ermac! ¡Ermac, respóndeme! ¡Ermac! ¡Ermac, respóndeme! ¿Me oyes? ¿Devne no está? La señora ha salido. ¿Y no te ha dicho a dónde iba? Tenía prisa, pero no ha dicho nada. Ah, de acuerdo, gracias. ¿Sinan? Te están esperando para empezar la reunión. Si el USB que tengo yo también está vacío, es porque mi madre sigue protegiéndome desde allá donde esté. Pues sí. ¿Has visto? Todo el que se me interpone termina cayendo. Ahora le toca a Asis. Vamos a zanjar ese asunto para que pueda vivir tranquilo de una vez. El otro tema, ¿cómo va? ¿Hay algún avance? Tengo a alguien de otro pabellón. En cuanto descubramos en cuál está Asis, mandaré que lo traslade. Estupendo. Ya queda menos. ¿Te lo puedes creer? Esos dos compinchados. Pues la verdad es que no. Creía que Devne quería a Sinan y que es una celosa, pero resulta que solo quiere su dinero. Últimamente todo el mundo es igual. Todos buscan sacar provecho.
Jamás lo entenderé. ¿Cómo pueden ser así? Hoy le habrán dado las grabaciones a Daphne. Tienes que averiguar cómo quitárselas. Vale, veré qué puedo hacer. Aunque ahora tengo que ir a ver a mi madre. Vale. No te olvides de mantenerme al tanto de todo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué bicho te ha picado? Parece que has visto un fantasma. Ha llamado Kenan. ¿Y a qué viene esa cara? ¿Qué ha dicho? Es... Irmak. ¿Qué le pasa a Irmak? Que se ha puesto peor. ¿Dónde están ahora? Debe de estar llegando al hospital. Llama a Hassal y dile que vaya al hospital. Es Irmak. ¿A dónde van con tanta prisa? Por lo que sé, la señora Irmak ha vuelto al hospital. Diga. Señora Hassal, soy Suhal. Dime, Suhal. La señora Irmak está enferma y el señor Bural quiere que vaya al hospital. De acuerdo, ahora voy. Dime, hija. Mamá, al final no puedo ir. Ha surgido una emergencia. ¿Ha pasado algo grave? Nada por lo que preocuparse. De acuerdo. Pero ve diciéndome, ¿vale? Sí, no te preocupes. Conseguí hacer contigo. Lo hará tu matrimonio con Kenan. Ya morirás tú sola. Buenos días. Gracias, amigos. Buenos días. ¿Por qué te han traído aquí? Por un ajuste de cuentas. Pues bienvenido seas. ¿Y vosotros por qué estáis aquí? Apuñalé a uno que miró mal a mi hermana. Cuando me di cuenta, estaba aquí. Mi exmujer quiso casarse después de haber estado conmigo. Y lo pagó con su vida. ¿Te enorgulleces de eso? ¿Y te haces llamar hombre? ¿Te crees con derecho a opinar? Dímelo a la cara. Acabas de llegar. No metas la pata tan pronto. Ven conmigo, que te oriento un poco. Este es tu catre. Déjalo, no merece la pena. ¿Te apetece un té? Los hombres que tratan así a las mujeres me parecen despreciables. Qué sinvergüenza. Encima lo cuenta como si nada. Este tipo de personas se merecen como mínimo una buena paliza. Qué valiente eres, amigo. Me temo que su estado es grave. No es capaz de llevar a cabo sus funciones vitales sin monitorización constante. ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¡Malnacido! ¿Qué le has hecho? ¡Bural, para! ¡Quieto! ¡Para! Señor, cálmese, por favor. ¿Qué le has dicho para que acabe así?
Estaba muy bien. ¿Le has hecho daño? Si no hubiera sido por el señor Kenan, su hermana ya no estaría aquí. Gracias a su rápida actuación, la señora Irmak aún vive. ¿Pero qué tonterías dice? Mire, señor. Por desgracia, la señora Irmak lleva muchísimo tiempo enferma. Sé que es difícil de digerir, pero el día que temíamos ha llegado. Lo único que podemos hacer ahora es lograr que se sienta lo más tranquila posible. Respeten sus últimos días de vida y no permitan que los vea así. No puede ser. ¿Por qué? Primero nuestra madre. Y ahora Irmak. ¿Por qué nos abandonan las dos? Señor Bural, lo mejor será que se vaya a casa a descansar. No permita que su hermana le vea en este estado. Lo que necesita es su apoyo. Sé que es una situación dura, pero tiene que recomponerse. ¿Cómo está Irmak? Contadme algo. ¿Qué dice el médico? Mi hermana se muere, Hassan. No puede ser. Que le cambien el tratamiento. O vamos a otro hospital. No sé, que la vea otro médico. ¿Te crees que no lo hemos pensado ya? Su cuerpo no sería capaz de aguantar tanto estrés. Los médicos no nos permitirán ni transportarla en helicóptero. No hay nada que podamos hacer. Irmak es buena, no se merece esto. La vida no es justa. Nada. Sí que hay algo que podemos hacer. Hacerla feliz hasta su último aliento. ¡Qué pesadilla! Vamos, Sinan. Mucho ánimo. Ahora hay que ser fuerte. Yo me voy a casa con Hassal. ¿Vale? Hasta luego. Dígame. Nefra, hola, soy Sinan. ¿Está Defne en casa? No, señor Sinan. ¿No ha estado allí? Vino hace unas horas, se cambió y volvió a salir. Parecía nerviosa. Por Dios. Está bien. Gracias. Se puede cortar la tensión con tijeras. Algo gordo está a punto de pasar, eso seguro. No me lo puedo creer, Defne. ¿En serio se lo has consultado al abogado? Quería que me diera su opinión, pero no tiene claro qué pasaría. ¿Pero de verdad vas a divorciarte de Sinan? No sé, esta situación me parece imposible. Defne, si no eres feliz, no lo pienses más. La vida es corta. Si no lo quieres, déjalo y ya está. Eres joven y preciosa. No tengo dinero. Y la juventud y la belleza no importan si eres pobre. ¿Entonces es eso? ¿Es por dinero? No pasa nada por llevar una vida más humilde. No valgo para eso. Y tampoco quiero. ¿Sabes por qué me casé con él? Porque tenía algo que los demás no. Porque era rico. ¿Por qué si no? ¿Cómo iba a saber yo que sería tan incompetente? No me hubiera casado con él de haber sabido que siempre iba a estar a la sombra de su hermano y que nunca iba a hacer nada. Ahí tienes razón. Tendría que espabilar un poco el hombre. ¿Quién? ¿Sinan? No me hagas reír. Sinan no tiene capacidad para eso. Incluso a Bural lo respetan más, siendo un enfermo mental. ¿Y sabes por qué? Porque todo el mundo sabe que Sinan es un completo inútil. ¿Y qué vas a hacer entonces? No lo sé, pero tengo que buscar una solución. No me voy a lanzar a la piscina.
Señor Kenan, no hace falta que se quede aquí. La paciente está inconsciente. En caso de que mejore su salud, le avisaremos inmediatamente. Mucha fuerza. He venido en cuanto me he enterado. ¿Cómo está? No muy bien. Oh, lo siento muchísimo. Tengo esperanza. Se recuperará, estoy seguro. Claro que lo hará. Es joven y fuerte. Se recuperará en un santiamén. Tranquilo. Ojalá, Ahmed. Kenan, ¿por qué no vamos fuera a hablar? Y así te da el aire. Hola, mamá. ¿Cómo vas? No he podido ir a verte. ¿Hay noticias de papá? No, hija mía. Todavía seguimos esperando. ¿Has acabado lo que tenías que hacer? Sí, mamá. Tranquila. Es que Irmak ha tenido una recaída y la han llevado al hospital. No se encuentra muy bien. Y pobre muchacha. Pues sí. Bueno, tendré que ir a ayudarte mañana. Tú no te preocupes. De acuerdo, hija. Muy bien. Hasta mañana. Cuídate. Cómo se ha juntado todo, ¿eh? Primero lo de tu madre y ahora Irmak. Siempre estamos igual. Cuando parece que se soluciona algo, se presenta otro problema. Pero no podemos hacer nada por Irmak. ¿Y te encuentras bien? Sí, no te preocupes por mí. He pasado por mucho, puedo con esto. Has haberlo hecho polvo que te quedaste cuando Nas se fue. Es dificilísimo perder a un ser querido. ¿Cómo conseguiste salir adelante? No fue nada fácil, la verdad. Me costó muchísimo, lo pasé fatal. Pero la vida sigue, ¿no? Exactamente. Y además tú iluminas mi oscuridad. ¿Y se sabe algo más de Aziz? No. Por desgracia, no. Todo sigue igual. Mira cómo estamos. Tengo a Irmak ingresada y a Aziz en la cárcel acusado de un crimen que no ha cometido. Y no poder hacer nada me saca de mis casillas. Kenan, no te tortures. No puedes hacer nada para ayudarles. Sí que puedo. Los dos podemos hacer una cosa. Si descubrimos quién robó el arma, podríamos sacar de allí a Aziz. Mira, no tengo forma de ayudar a Irmak. Ella está en buenas manos. Pero así sí que lo tengo que sacar de ese tugurio y de verdad, Ahmed, es que no se me ocurre otra manera. No te involucres. Eres humano como todos y nadie te está pidiendo que hagas milagros. No te tomes las cosas tan a pecho. Mira, te prometo que conseguiré que Aziz salga de la cárcel. En situaciones como esta me acuerdo de papá. ¿Recuerdas lo que nos decía? Que ayudar es una virtud. Y defender a alguien como si fuera tu propia causa es una bendición. Lo recuerdo, sí. Hermano, nosotros siempre hemos sido humildes. Siempre hemos priorizado la honestidad. Así es. Papá puso mucho esfuerzo en criarnos para que fuéramos unas buenas personas, Ahmed. Gracias a él conocimos a Aziz. ¿Recuerdas? Nos acogió sin dudarlo en la época más difícil de nuestra vida. Todo lo que tenemos hoy se lo debemos a él. Le estoy muy agradecido. Ahmed, mira a toda la gente que nos rodea. Ellos no nos entienden. Nosotros heredamos de nuestro padre el honor, el orgullo y la moral. No hay nada más valioso que eso. Así que ahora habrá que ganárselo. ¿No crees? En la vida no merece la pena desperdiciar algo tan valioso por nadie, Ahmed. Sí. Lo sé. Tienes razón. Tener razón no cambia nada. No podemos ignorar sus derechos. Y mucho menos infringirle nosotros el daño. Mira. Te lo preguntaré una última vez. Ebru ha tenido algo que ver con el asesinato de Janan y el robo de tu pistola.
No, fui yo. ¿Cómo? A Yanan. La maté yo. ¿Pero qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vas a hacer eso? Tú no eres capaz de algo así. Una persona desesperada es capaz de todo, Kenan. No me lo creo, hermano. Te conozco bien. Sé que no harías algo así. Mira, escúchame atentamente. No protejas a Eru. No estoy protegiendo a nadie. Fui yo. No pretendía hacerlo. Pero sucedió muy rápido. Fue un accidente. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Un accidente? ¿Cómo? Explícame cómo matas sin querer a una mujer. ¡Venga! Para proteger a Eru. Yanan la había amenazado. Se enteró de que había desenchufado la máquina de Irmak. Ebru me lo contó todo. Solo quería asustarla, pero fue muy rápido. No me hagas repetir la historia. ¿Lo dices en serio? ¿Cómo me ocultas algo así? ¿Estabas dispuesto a hacerlo? ¿A cambio de qué? De su amor. Lo hice por la mujer que amo. No aguantaba que la estuvieran insultando y humillando siempre. Me preocupaba que le llegara a pasar algo. Me asusté. Sé que no es excusa, pero tranquilo. Dame solo una noche más. Y mañana por la mañana iré a confesarlo todo. Devne. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde has estado? Por ahí, con una amiga. Y luego me he ido de compras. ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde estaba yo? En el hospital. Irmak está al borde de la muerte. Sinan cielo, ni que fuera la primera vez. Siempre tienes que montar un drama por todo. Pero ¿cómo puedes tener tan poco corazón? Mi madre acaba de morir y mi hermana está a punto de seguirla, pero a ti solo te importa ir de compras. Mira, Sinan, no soy tonta, sé lo que pasa. Y sí, siento mucho lo de Irmak, pero esta casa parece un manicomio y ya estoy harta. Si seguimos así, yo también acabaré volviéndome loca, como todos los demás. De enterar de lo de Irma. Ojalá se recupere pronto. Lo siento mucho. ¿Tú estás bien? Con la de cosas que hemos superado juntos. ¿Qué fue de nuestros días en Ildir? Ildir era diferente. Sí. Sí que era diferente. Y nosotros también, Ahmed. ¿Éramos así? Ah, así es la vida. No es solo eso. Nos hemos cruzado con las personas equivocadas. ¿Qué más da, Kenan? Todo eso ya ha pasado. Prefiero no hablar de eso en mi última noche. Disculpa, tienes razón. Yo tampoco quiero seguir hablando de cosas que te incomoden. Pero es que me cuesta aceptarlo. ¿Merece la pena tanto sufrimiento por Ebru? Siempre la he amado. Desde el primer día en que la vi, me enamoré. Sé que es amor. Y me entiendes perfectamente. Sucedió sin más. Sin pensar.
Tenía que protegerla. Estoy seguro de que tú habrías hecho lo mismo de estar en mi lugar. Ay, hermano. ¿Qué crees que haces? ¿Ahora qué, eh? ¿Estás bien, hijo? Sí, estoy bien, tranquilo. Sabes que me has salvado la vida, ¿no? No era trigo limpio. Se lo noté nada más. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Marina. Venga. Conmigo. Tira. Gracias. Me alegro de que no haya pasado nada. Gracias, muchas gracias. Hasal, ¿cómo estás? ¿Has avanzado algo? No, pero no te preocupes por mí. Hasal, tengo algo muy importante que contarte, pero no es bueno. Mi madre está enferma y me tengo que ir a cuidarla. Lo siento mucho, le ha pasado algo grave. Gracias, no me ha dicho mucho, pero ya lo descubriré cuando llegue. Espero que se recupere. No hagas nada que pueda ponerte en peligro, ¿vale? Ojalá pudiera quedarme a echarte un cable. Pero... Has hecho más que suficiente, Yale. Muchas gracias por haberme ayudado. Para eso estamos. No te he sido de mucha ayuda. Pero cuídate, ¿de acuerdo? No te preocupes. Seguro que estaré bien. Y ve contándome cómo va tu madre, ¿de acuerdo? Sigue, venga. Te deja tu mujer para irse a casa de otro. Y tú te pones a cantar. Ebru, esa boca. Sé lo que digo. ¿Es mentira? ¿No está tu mujer en casa de Asís ahora mismo? Y la marquesa Hasal en la mansión. Y nosotros estamos en esta pocilga y tú ahí tan tranquilo. Ebru, te arrepentirás de tus palabras. Por supuesto, claro que me arrepentiré. Ya hemos visto lo que ha pasado. En vez de pagarla conmigo, podrías estar yendo a hablar con tu mujer. ¿O es que la estás protegiendo? Cuando se ha deshecho de su marido con unos papeles, se ha ido sin titubear. La verdad es que das pena. ¡Bravo!
Te has convertido en un miserable. ¡No me hables así! ¡Como si fuera mentira, papá! ¿Dónde está Melek entonces, eh? ¿Qué haces, papá? ¡He dicho que no me hables así! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Melek, ¿a qué estás dando vueltas? ¿Te noto triste? Tengo un mal presentimiento. Últimamente eso no es novedad. No, tía, te lo estoy diciendo de verdad. Me pasa cada vez que pienso en Asís. Ah, bonita, ¿por qué te preocupas? Asís es un hombre fuerte. Además, goza de buena salud. Y ha estado antes en prisión. No te preocupes, está bien. Hola, Melek. ¿Qué pasa? Oye, ¿hay noticias de Kenan? He hablado con Hassal por teléfono. Sigue en el hospital con Irmak. Ah, vale, pues voy a ver si lo localizo. Cafés. ¿Ocurre algo? No, tranquilas. Cafés, ¿qué pasa? Cuéntanoslo. Llevo todo el día con un mal presentimiento. Señora. El jefe. ¿Qué ha pasado? Le han atacado con una navaja. Es Cafés. Dime, Cafés. Kenan. ¿Qué pasa? Dime. Han agredido al jefe. ¿Pero qué me dices? ¿Y él está bien? Me acaban de llamar de la prisión. Ha sido otro de los presos con una navaja. Vale, pero ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, sí, tranquilo. Lo arreglaremos. ¿Dónde estás ahora? En la casa. Vale, estoy de camino. Espérame. Kenan, ¿ha pasado algo? El colmo. Han agredido a Asís en la celda. Cafés dice que está bien. Lo que faltaba. Gracias, gracias. Madre mía. Si no hubiera sido por Rifat. Bueno, tampoco es para tanto. ¿Qué iba a hacer si estaba viendo que te iba a atacar? Actuar, por supuesto. Rifat, la verdad es que en épocas tan malas como esta, siempre alguien ha reaccionado así. Te haces querer y Dios te cuida. Y gracias a Dios. Pero tú también eres un buen hombre. Muchas gracias. Escucha, ahora te debo la vida, Rifat. ¿De acuerdo? Si alguna vez necesitas algo, puedes contar conmigo. Solo quiero que estés bien y que tengas salud. Bien, pero yo estoy para lo que sea. Gracias. Gracias.